Dios te está puliendo como el diamante. Dígale a alguien, Dios te está puliendo como el pule el diamante. Dígale, te está cortando con el corte del diamante. Por eso que a veces arde el proceso, porque tu corte no es cualquier corte. Tu corte es un corte fino. Usted ha ido a una joyería, han ido a la joyería. Usted sabe cómo se exhiben los diamantes. En una tela negra, sobre una alfombrita negra. A veces lo oscuro hace que el brillo de ti salga. Y Dios dice, tranquilo diablo, tráele las nubes oscuras, tráele los días oscuros, tráele a mi siervo la noche oscura. Te voy a demostrar que ella va a brillar. Es por eso que un diamante no brilla con un fondo blanco, él brilla con un fondo negro. Dígale, diablo, haz lo que tú quieras hacer, trae lo que quieras traer, voy a brillar. Alguien que grite amén. Dígale a alguien, profetízale. Dios ha hecho el proceso para que brille. Él ha traído la noche oscura para que brille. La gente tendrá que ver. Dice la Biblia que espanto y terror vendrá sobre la tierra. Oscuridad y tiniebla cubrirá la tierra. Mas sobre ti será vista su gloria. Y andará las naciones ante la luz de su esplendor. I believe, man. Si usted no lo cree, yo lo voy a creer. Que de la tierra de Nazaret, que de una tierra de Colón, podrá salir algo bueno. Van a salir los mejores profetas, los mejores evangelistas, los mejores pastores, los que van a distribuir el producto terminado del avivamiento de Latinoamérica. Lo digo, Benigín, hace 15 años y yo lo creo hoy, lo reprodujo y lo profetizo. Y los locos que lo crean conmigo, digan los locos que lo crean conmigo, lo van a vivir, lo van a experimentar, lo van a celebrar.